Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes. En Buenos Días Nicaragua y en este segmento de salud tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Alejandro Díaz, fisioterapeuta. Con él vamos a platicar sobre tendinitis de hombro para que usted conozca más sobre ello, si está pasando con esto o de igual manera si usted ha tenido las circunstancias de vivir con una tendinitis de hombro, pues ponga mucha atención para conocer cómo se tiene que tratar. Mi estimado Alejandro, buenos días. Un placer que esté por acá. Bienvenido. Buenos días, estimado. Nuevamente, ¿verdad? Agradeciéndoles a Canal 12, todo el equipo, la amable invitación y también a las personas que nos ven en casa. Pues esperamos que esta información sea de utilidad y, como siempre es mi costumbre, pues agradecerle al Señor por un día más de vida, ¿verdad? Hablamos de tendinitis de hombro y muchas veces nos imaginamos que esto, cuando comenzás a sufrir diferentes síntomas o manifestaciones que obviamente te está perjudicando el hombro, nos da temor porque creemos que vamos a perder la movilidad, la rotación, que podemos quedar lesionados de por vida por no llevar un tratamiento adecuado. Explícanos, por favor, lo que es la tendinitis y cómo te puede dar tendinitis. Ok, bueno, la tendinitis se puede dar de dos maneras, ¿verdad? Una es movimientos repetitivos, no tan bruscos, pero repetitivos, ¿verdad? En este caso, si el paciente practica algún deporte de lanzamiento, de pelota, de cualquier tipo de balón, o cuando la persona tiene un trabajo bastante repetitivo, por ejemplo, le toca barrer, ¿verdad?, todos los días y una gran cantidad de espacio, entonces realiza bastante movimiento repetitivo con su brazo. Otro de las formas en cómo se puede presentar o iniciar una tendinitis es un solo movimiento brusco que lesione los tendones. En este caso, hay tendones que tienen mayor facilidad para lesionarse y otros que, digamos, son más fuertes. Ahí, como estamos viendo en imágenes, algunos de los tratamientos que se realizan, la electroestimulación, el ultrasonido, son para desinflamar ese tendón o esos tendones que se vieron afectados, que tuvieron una micro ruptura, se llama, ¿verdad?, esta lesión, y poco a poco vamos mejorando la movilidad del paciente con distintos ejercicios que también acá voy a mostrar otros, para que las personas en casa pues se den una idea de lo que podemos realizar. Decía Giovanni que el miedo de las personas de quedarse sin movilidad es grande, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí no es que el miedo nos domine, sino que ¿qué hago yo con ese miedo? Tengo miedo, entonces tengo que buscar asistencia médica, ¿verdad? Entonces, no quedarme con el problema, sino buscar la pronta atención. Alejandro, vos mencionabas ahorita que hay dos maneras como uno lo puede obviamente adquirir, un movimiento brusco o algo con repetición. Conocemos que en la parte laboral pues existen diferentes tareas que puede llevar a cabo un movimiento repetitivo, desde los albañiles, desde la persona que esté en casa haciendo las diferentes tareas domésticas, o uno que puede estar simple y sencillamente haciendo una labor o haciendo ejercicio, ya mencionaba, o específicamente cuando llega a haber un movimiento brusco. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que es tendinitis? Entiendo con un movimiento brusco, porque inmediatamente pues sentís que algo se te acaba de dañar o acabas de obviamente perjudicar. Pero en un movimiento repetitivo, por ejemplo, un albañil que vive levantando un balde lleno de cemento, de mezcla, porque acaba de salir, y eso va de trasladarlo de un punto A a un punto B, entonces se agacha, levanta. Llega un momento que comienza a sentir una incomodidad y un dolor, cuando iba una semana entera haciendo eso y todo el día 8 horas diarias. Entonces, ¿cómo la persona sabe o se imagina que ha tenido? ¿Cuándo puede ser? Simple y sencillamente por lo que estoy haciendo. Descanso, ya no hago esta labor y se me va a quitar. Pero vos decías de que cuando esto no se hace un buen, y eso también lo mencionaba, no sea un buen cuido, puede, obviamente te va, en cada movimiento que hagas vas a sentir el dolor, aunque descanses, aunque sea menos en el momento. ¿Cómo te das cuenta de que esto ya es una tendinitis y que tenés que tratarte? Correcto. Bueno, primero el dolor, ¿verdad? El dolor se puede presentar poco a poco, ir incrementando el dolor. Hay dolor a la palpación también, ¿verdad? No solo cuando hago los movimientos, sino también puedo sentir que si toco esa zona que me duele, okay, que me duele cuando la muevo, si la toco también está bastante sensible. Okay. Puedo sentir calor también en la zona. Pero algo que mencionaba sobre el descanso, hay que tener claro que
un músculo que se fatiga no es lo mismo que un tendón que se inflama. El tendón que se inflama es la tendinitis y el músculo que se fatiga pues es la fatiga normal del trabajo muscular, pues digamos, que estamos haciendo. Entonces es como una persona que esté en el gimnasio, ¿verdad? Vamos a poner ese ejemplo porque algunos se pueden identificar con ese, otros tal vez con el ejemplo que mencionaba. Pero en los dos pasa algo similar. Después del descanso, en promedio de 3 días, el dolor debe desaparecer, dolor de fatiga muscular, y no debe ser un dolor muy intenso ni incapacitante. Es decir, ando este dolor y no puedo hacer nada porque el hombro me duele. Eso ya tira más a tendinitis, ¿verdad? Tiende más a ser una tendinitis. En el otro caso, de que yo descanso y se va el dolor, entonces descanso más o menos 3 días, porque ese es el proceso de curación de una lesión, digámoslo así, entre comillas, por fatiga, que no es lo mismo que una lesión del tendón. Entonces el paciente no es que se lesionó, simple y sencillamente anduvo los efectos de una fatiga, de un trabajo muscular. Entonces, si después del descanso de 3 días, pasan 5 días, pasan 7 días, pasan 15 días. Hay pacientes que nos llegan incluso después de 4 meses que le inició el problema, ¿verdad? Entonces, si ha pasado demasiado tiempo y el dolor es intenso o de moderado a intenso y es incapacitante, o sea, no me deja hacer mis labores normalmente, es probable que esta persona tenga una tendinitis. Explícanos, nos quedan ahí 3 minutitos. Coméntanos, por favor, qué andas ahí para que la gente pueda hacer eso en casa también. Claro que sí. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, unas pesas bastante livianas, son de 1 libra. Pero lógicamente, antes de esto, nosotros le pedimos al paciente que él se ayude. Voy a poner el micrófono acá un momento. Con algunos movimientos que el paciente puede realizar con ayuda del brazo sano. Supongamos que, gracias. Supongamos que el brazo derecho es el que yo tengo lesionado, entonces el brazo izquierdo es el que me va a ayudar a mí a realizar este movimiento, que sería la elevación frontal o flexión del hombro. Mientras más cerca yo utilizo o tomo el palo con la mano sana, más le ayudo a mi hombro, en este caso lesionado. Y poco a poco vamos abriendo para que el hombro lesionado vaya siendo más independiente en los movimientos. Entonces es una manera de progresar, y otra manera de ir progresando en los movimientos podría ser el uso después, ¿verdad?, de una pesa, porque ya controlo el peso de mi hombro, el peso de 2 libras, después de 3 libras, y algunos elementos también, como esa barra flexible que tiene ahí. Ese podría ser un ejercicio, ese es un ejercicio que se considera isométrico. Si solo meneamos así un poquito esta barra flexible, realizamos contracción en el hombro, y en dependencia de cómo lo utilicemos, nosotros tenemos efecto en los tendones de adelante, en los tendones laterales o en los tendones posteriores, es decir, los de atrás. Ok, ahí tenías lo que se ve afectado, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta de los tendones que están siendo lastimados? Exacto, esta es la cara frontal, es decir, la parte de adelante del hombro. Entonces nosotros podemos tener tendinitis, una de las más comunes es del bíceps braquial, del ratón que le llamamos, sí, ¿verdad? Entonces ese músculo se lesiona a este nivel. Aquí vamos a sentir un dolor. El paciente nos puede decir, siento como si fuera chile lo que tengo ahí en el hombro, ¿verdad? Un calor, un ardor. Entonces hay lesiones en la parte frontal, tendón del bíceps braquial. Hay tendón en la parte lateral, tendón del supraespinoso. Hay tendinitis o lesión, puede haber, en los tendones de la cara posterior del hombro, la cara trasera, que pueden ser los redondos, menor y mayor, y el infraespinoso. Y también puede haber una muy profunda, que es en el subescapular, que la persona se toca la axila, mete los dedos un poco y siente una molestia, ¿verdad?, que no es común, ¿verdad? Y la persona experimenta ahí también bastante dolor. Ok. Alejandro, ¿cómo te pueden conseguir nuestros amigos televidentes? Porque lo que has mencionado, esto le puede pasar a cualquiera, igual a una persona que esté en una oficina, el hecho de estar haciendo un movimiento repetitivo con cualquier tipo de trabajo, o alguien que esté haciendo un trabajo pesado, le puede dar. ¿Cómo te pueden contactar, por favor? Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web como clinicasanarte.com. Nos pueden llamar al 8787-1132 y al 2264-2222. También nos pueden contactar por Facebook,
salimos como Clínica Sanarte y en Instagram como clínicasanarte.ni. Estamos ubicados en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, 2 cuadras al lago, media cuadra abajo. Esas imágenes que miramos son de las instalaciones. Exactamente. Cabo para que se pueda, para que miren que está todo equipado. Ahí sí, poder llevar a cabo cualquier tipo de fisioterapia y ustedes pueden llevar un tratamiento y una terapia adecuada. Hoy tuvimos el placer de platicar con mi estimado doctor Alejandro Díaz, fisioterapeuta, hablando sobre la tendinitis de hombro. Alejandro, muchas gracias. ¿Viste? Gracias. Siempre un gusto. Vamos a una pausa, continuamos con más del programa y más invitados. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.